El que tiene un dron con cámara para hacer videos y fotografías normalmente quiere hacer esa imagen lo más naturalmente posible, o para darle colores adecuados para quien vea dichas imágenes lo pueda ver real, tal cual sea captada por la vista. Entonces quiero hablarles sobre los filtros ND y en qué nos puede ayudar para tener una imagen apropiada a la escena, ya que sería un accesorio o complemento adicional. Vamos con el intro. Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre José Carlos. Los filtros ND, en sus siglas Neutral Density, español densidad neutra, que lo que hace simplemente es reducir la entrada de la luz al sensor de la cámara, pero afectando por igual a todo el espectro de la imagen. Es de ahí lo de neutro. Para ser más práctico en definirlo, sería tal cual usar lentes para el sol. Una cámara también necesita sus lentes, y aquí están los filtros ND. Van a ayudar sin duda alguna a controlar las variables del ISO, diafragma y la velocidad de obturación, conocido también como shutter. Eso es para tener ese control de la luz, evitando, como por ejemplo, la luz quemada en partes muy blancas, que sería la sobreexposición, para darle efecto cinematográfico, que es el motion blur, usando las configuraciones correctas en nuestra cámara. Atención, el no tener filtros ND no quiere decir que no vas a poder usar tu cámara del dron. Claro que vas a poder usar tu cámara normalmente, ya que si el dron en su cámara tiene las configuraciones automáticas y un control de exposición y hasta el manejo de aperturas del diafragma, no te hará falta, y también dependerá para qué lo necesites. Porque si eres un fotógrafo, por ejemplo, o quieres tener videos y fotos de calidad con cierto conocimiento, obviamente necesitarás los filtros ND. Por lo contrario, si usas el dron para volarlo y hacer tus videos y fotos como iniciante, no te compliques, y más adelante, cuando tengas ya un nivel más de conocimientos, los puedes usar, ya que tendrás que comprarlo, y algunos son costosos dependiendo de la calidad del vidrio, de la marca y obviamente para qué dron fue diseñado los filtros. Ya sabiendo esto, en cierta manera, teniendo la idea para qué sirven los filtros ND, nos viene entonces pensar qué tipo de filtros ND existen, ya que si hay lentes para el sol polarizados o UV, etcétera, pues habría también tipos de filtros. Claro, aparte de los filtros ND que estoy hablando en este video, hay otros tipos de filtros como los polarizados, variables o simplemente polarizados, que eso ya sería hablado en otro video. Tenemos los filtros ND normales, que son los que yo voy a hablar en este video en mi dron Fimi X8 SE 2020, que, como les dije, va a reducir la intensidad de la luz, y por ello voy a decir cuáles son según su densidad, que sería entonces denominados como ND4, ND8, ND16, ND32, que son los que más son usados realmente y los más comerciales. Si pueden ver en la tabla, ND es como muchos fabricantes identifican sus filtros de densidad neutra. Pasos: el número de pasos de luz que restará la exposición, es decir, un paso de luz indica un incremento del doble o una disminución a la mitad con respecto a cierta cantidad de luz. Por ejemplo, subir un paso de luz equivale a que tendremos el doble de luz con respecto al estado anterior. Bajar un paso de luz quiere decir que tendremos la mitad de la luz. Ahora bien, ya teniendo esta información de manera sencilla y práctica, ya tenemos una visión clara de los filtros ND, y aquí viene la interrogante: ¿en qué drones se puede usar los filtros ND? Pues les respondo, un dron, como cualquier otro dispositivo, se maneja igual cuando hablamos de gama baja, gama media y gama alta, ¿cierto?
cuando los drones son de gama baja, donde generalmente el control de la exposición es automática, ya no es recomendable el uso de filtros ND, y lo más seguro que ni siquiera existe filtros para ese tipo de drone. Pero cuando hablamos de drones de gama media y alta, sí es recomendable y de seguro que existe filtros ND para ellos. En los de gama media podemos ya controlar de manera manual algunas variables para limitar la entrada de luz al sensor. Y un ejemplo sería los modelos DJI como Mavic Pro y el Fimi X8SE 2020. Ya estos drones nos permiten manejar la velocidad de obturación o shutter y el ISO. Y aquí, como les dije, el uso de filtros ND ayudarán a reducir aún más la entrada de luz al sensor. En cuanto a los drones de gama alta, como por ejemplo el DJI Mavic Pro 2 y los superiores más costosos, nos permiten ya controlar otras variables adicionales, que sería la apertura del diafragma, que podremos reducir la entrada de la luz, pero hasta un punto donde seguramente nos hará falta la ayuda de algún filtro ND. Es decir, en conclusión, los drones de gama media y alta tenemos la posibilidad de usar filtros ND como accesorio o componente creativo, más allá de la típica fotografía o filmación convencional. Como una nota importante, no todos los filtros ND son iguales, o mejor dicho, no son estandarizados, porque dependerá siempre del dron en cuanto al tamaño y forma de la lente de su cámara, así como del mismo vidrio del filtro. En este tiempo que vengo aprendiendo muchas cosas desde que empecé mi canal de YouTube, me he percatado que tengo nuevas pasiones aparte del dron, y es hacer videos y fotografía. Y es aquí entonces que viene el tema de los filtros como los ND. En una visión muy personal y de opiniones de otros colegas y especialistas de la materia de la fotografía y video, estos complementos llamados filtros ND ayudan de manera muy considerable en obtener un efecto muy concreto a nuestras imágenes, y con la ayuda de nuestro dron, que sería para nosotros la cámara con trípode en el aire. Es decir, para mí sería solo ventajas al usar estos filtros ND, aprovechando el potencial de un dron por ser nuestro trípode en el aire, como les acabo de decir. Gracias por quedarte hasta el fin de este video, que es la primera parte para no hacer el video largo. La segunda y última parte estará disponible muy pronto, y no te olvides de suscribirte dándole a ese botón gratis de suscribirse y darle ese like, que me da el apoyo para hacer más material de este tipo. No te olvides de activar la campanita para que estés notificado de esta segunda parte y de más contenido de mi canal.